aquí continuamos con Mi Abuelo Fit en este segmento maravilloso que es mi favorito, el segmento de la nutrición. Y para eso trajimos nuestra amiga de la casa, la nutricionista experta, Sabrina Hernández, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, feliz de estar aquí contigo de nuevo. ¿Cómo te encuentras? Súper bien. Me encanta tu ropa. Gracias, igualmente. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de los beneficios del yogur. Específicamente, en el desayuno, ¿cuáles son esos beneficios en la mañana cuando arrancamos el día? El yogur yo pienso que es el alimento más perfecto que existe. ¿Es completo? Completo. Tiene, aparte de su proteína, de los carbohidratos balanceados, y es el yogur correcto, que podemos hablar de eso, porque hay algunos, exacto, que tienen mucho azúcar, pero también tienen los probióticos, que es tan bueno para el sistema digestivo. Te va a ayudar si tienes, por ejemplo, cualquier problema de no poder ir al baño, ajá, o tienes un problemita donde estás yendo mucho al baño, te lo regula. Entonces, regula el sistema digestivo. Entonces, los probióticos son bacterias positivas. Muy buenos alimentos para nuestro colon, que yo llamo el segundo cerebro del cuerpo. Genial. El que de verdad piensa para todo lo digestivo. Y si tu colon está saludable, todo el resto de tu cuerpo está feliz. Fantástico. Feliz. A mí me preguntan siempre, ¿por qué tú siempre estás feliz? ¿Por qué nada te enoja? ¿Por qué esa calma? Porque, es verdad, estoy muy consciente de consumir mi yogur. Lo mismo a una merienda o al desayuno. Uh-huh. Eso es importante. Y las diferencias, por ejemplo, hay el non-fat, el degrasado, hay el normal y con los sabores. Explícanos los peligros y los no-nos, los ya-yas. Sí. O sea, ¿qué se recomienda? Definitivamente buscar uno con menos grasa, ¿verdad? 1%, 2% estaría perfecto. Y buscar en las etiquetas siempre la grasa saturada, que diga menos de 2 gramos de grasa saturada, porque ¿quién se quiere tomar un yogur lleno de manteca de la vaca? Porque recuerda que el yogur viene de la leche. Sí, hoy en día vienen de coco también. Los he visto de coco. Es delicioso, sí, sí, sí. Vienen de soya también. Cashews. Exacto. Entonces, hay algunos que sí tienes que tener cuidado y buscar. Si la grasa saturada es menos de 2 gramos, estás bien con ese yogur en la parte de la grasa. Ok. Ahora, la parte del azúcar. Eso es importante. Ay, hay algunos que son por ahí muy deliciosos. Pero ahí está el peligro. Sí. Y si de verdad, fíjate, si de verdad los quieres y son parte de tu estilo de vida, está bien, te entiendo, cómpralos, pero compra uno plain y mézclalo con el plain para que ese azúcar ya la estás cortando dividiendo a la mitad. Claro. Porque, por ejemplo, hay yogures que dicen 45 gramos de azúcar y son deliciosos y son de sabores riquísimos que sí, nos gustan a nosotros. Por ejemplo, sabores de papaya, de mango, que quizás no lo puedas encontrar en otros, quizás, yogures. Pero si tú compras ese y lo picas a la mitad, vamos a decir así, sí, y lo pones con otro yogur que puedes comprarlo en forma grande y que sea plain, uh-huh, ya entonces le estás dando como si fuera un sabor a tu extra, yogur que sin no tiene ser tan azucarado. Exacto. Como me estabas contando, que a ti te gustaban los que son plain porque tú le pones, claro, fruticas. Yo en la casa le lleno de berries. Ahí está. Como, oh, me encanta. Y un poquito de coco o quizá un poquito de pedacitos de mango. A mí me encanta. Y de nueces también. Ay, sí, las de nueces. Almendras. Y ahí haces un desayuno perfecto y saludable. Sí. Muy nutritivo. Entonces, ¿es recomendable el yogur de la mañana? Definitivamente que sí. Entonces, recapitulando, probióticos, proteína, calcio, ¿qué más? Todo, un, ¿sí?, poco de todo. Grasas buenas. Se recomienda en la mañana. Y ustedes que están en casa, si tienen alguna pregunta, siempre llamen y participen. ¿Y cuál es la cantidad de yogur recomendable? O sea, ¿es como un cup? Como entre media taza a una taza, okay, está perfectamente bien. Y el flaxseed, porque yo a veces le pongo flaxseed. ¿Ese está bien también? Excelente. Junto con el yogur. Ahí le estás añadiendo el omega 3 y le estás añadiendo también una fuente de fibra, que es la semilla de linaza. Exacto. Lo que el punto con la linaza es que para que te sirva para el corazón el beneficio del omega 3, tienes que molerlo. Si no, yo te sirve como molida para la digestión, para ir al baño. Sí. Molido. Porque sale a veces entera, ¿no? Entonces, exacto, es bueno para que el cuerpo la pueda absorber. Y yo veo que cuando tomo linaza, especialmente con yogur, me da como que más fuerza. Siento que la digestión es mejor. Más energía. Sí. Genial. Otra pregunta. Además del calcio, por ejemplo, ¿y personas que tienen lactose intolerant? Pues pueden consumir el de yogur o el de soya, que no tiene lactosa ninguno. Hoy hay mucha variedad en los yogures.
Si no has probado los diferentes tipos de yogur, por ejemplo, ese de coco es delicioso y yo no tiene probado, lactosa. Es delicioso. Uno Genial. A veces tiene que salir de su fuente de confort. De comfort, para probar cosas nuevas. Siempre Exacto. Es bueno. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Fue un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Igualmente. Bueno, ya regresamos con mucho más con ustedes. Ahora llegó el momento de las trivias en Mi Abuelo Fit. Recuerde llamar al teléfono que aparece en pantalla si usted sabe la respuesta correcta. La pregunta es, de acuerdo a los dermatólogos, ¿cuál es la temperatura ideal para ducharse? 1. Agua muy fría, menos de 25 grados centígrados. 2. Agua muy caliente, más de 41 grados centígrados. O 3. Agua tibia, entre 29 y 38 grados centígrados. Y la respuesta correcta es 3. Agua tibia entre 29 y 38 grados centígrados. ¿Acertó? Llame a nuestros teléfonos, queremos conocer sus preguntas y también sus sugerencias. Ya regresamos.